Zailburua, eskuntza eta lanbideziketako ministro Andrea, munduko federazioaren arduradunok eta ikastetxeetako ordezkariok, egun hon, buenos diaz. Gaur, osoko bilkura dugu Eusko Legebiltzarrean gazte eta hemendik aurtzen zaituztet, baita ongi etorria eman ere. Bi welcome to Euskadi Basque Country. Guretzat horrea da munduko federazioak Euskadi aukeratu izana nazioarteko biltzarrau egiteko. Pandemiak bi urte zatzeratzera behartu zuenez, orain gogo eta ilusio gehiago hartzen zaituztegu. La formación profesional se encuentra estrechamente ligada a nuestra historia, a nuestro país. Somos un país de tradición industrial y comercial, La formación profesional ha preparado a las personas promotoras y trabajadoras de nuestro tejido industrial. Hoy da cobertura a 23 sectores diferentes de actividad y es una prioridad para las instituciones y también para el mundo empresarial. En lengua vasca, ausolana significa la colaboración en pos de un bien común. La formación profesional es un buen ejemplo. Trabajamos en estrecha colaboración con las empresas para anticipar sus necesidades de formación, contribuir a generar vocaciones emprendedoras entre la juventud y facilitar la formación dual práctica de las y de los alumnos. Ausolana también en un escenario global. El Cano era un navegante vasco y la vocación internacional siempre nos ha acompañado. Trabajamos en coordinación con las políticas europeas nuestra ambición es consolidar la referencia internacional de la formación profesional vasca y este congreso nos ayuda en este objetivo queremos una juventud preparada para la triple transformación verde digital y social que acometemos en el escenario global para avanzar hay que mejorar permanentemente aurrera beitaubardugu eta gabe munduan se arbuza diren práctica o bere nachs eguturseta Beti ere gure ikasleen eta gure enpresen mesedetan, azken finean gure gizartearen mesedetan. Amaitzeko, espero dut biltzar aberazgarria izatea denontzako eta espero dut baita ere ondo igarotzea egun hauek gure artean. Este congreso es una oportunidad de la mejora continua que forma parte del ADN de la formación profesional. Aquí van a compartir e intercambiar experiencias. Conocer proyectos innovadores y personas con las que seguir trabajando juntos para mejorar el servicio que ofrecemos a la juventud. Espero que el Congreso sea un éxito y que disfruten de su estancia en Euskadi. Echean Saudete. Thank you very much. Es que